tiempito cabildeando esta entrevista. las preguntas, algunas de las que ya había preparado. Otras que caducaron. Sí. No, no, pero tengo algunas que no son, ya no son tan actuales, pero sigo con la curiosidad. Dale. Por ejemplo, ¿por qué realmente salió del aire Chévere Nights en su horario original? Por lo, la explicación que me dieron los dueños del canal fueron razones financieras. Cuando me refiero a razones financieras, no me refiero a lo que mucha gente especuló, que era que el programa no estaba facturando. Yo creo que nosotros salimos del aire de Telesistema siendo el programa de variedades que más factura, el programa dominicano que más factura de la televisión nacional. Las razones financieras las explico de la siguiente forma: cuando el productor se asocia con el canal y el productor reciben cada uno el 50% de lo generado y asume el 50% de lo gastado. Uh-huh. Entonces al canal le resultaba más, financieramente mejor asumir su horario diario, que obviamente tiene también unos costos que no se comparten porque son los costos solamente del canal, y a ellos les resultaba financieramente más efectivo asumir su horario, dar un horario menos complicado, menos largo, que requiriera menos luz, menos empleomanía, y asumir el 100% de las ventas que ellos generaran. Obviamente para lograr esto me hicieron un acuerdo de compensación muy atractivo, que fue la razón básica por la cual me quedé en el canal, y por obviamente una relación de 15 años de mucho respeto entre los dueños y nosotros como compañía. Pero pensamos seriamente y exploramos la posibilidad de irnos del canal. ¿Por qué? Porque yo entendía, y quizás sigo entendiendo, es algo que me pregunto todos los días, que lo mío es la televisión diaria, lo mío es el diarismo, lo mío es hacer de la cotidianidad un espectáculo, una hora de entretenimiento o un espacio de entretenimiento, más que el programa semanal, que es una entrega mucho más elaborada, mucho más producida, preproducida, postproducida. A mí me gusta la televisión, no me gusta la televisión grabada, me gusta la televisión en vivo, me gusta incorporar elementos de la cotidianidad, me gusta trabajar con el humor político, con el humor social, incorporar noticias, actualidad, ya sea en serio, en humor, tener, o sea, llevarle el día al país. Uh-huh. Y presentarlo como un espectáculo nocturno, porque yo soy un ave nocturna, pero es algo que todavía me cuestiono, y todavía en este horario en el que estoy no me siento en mis aguas totalmente. ¿Podría mudarse todavía Chévere Nights del canal, de horario? Siempre es una posibilidad. Yo creo que sí, que hay un espacio abierto para nosotros migrar de canal. Obviamente estoy muy conforme en el canal en el que estoy, lo que no significa que voy a abandonar mis horarios en Telesistema. Yo creo que ya nosotros tenemos un equipo de producción con el que podemos abordar distintos horarios en distintos canales sin compromiso de exclusividad de imagen. Por ejemplo, en el caso de Chévere Nights Diario, yo tenía ese compromiso de exclusividad de imagen, por eso me era difícil hacer proyectos en otros canales, pero ya con esta frecuencia que estamos en Telesistema, yo creo que yo podría fácilmente abordar otros espacios en otros canales. Intuyo mal si me da la impresión de que eso no está tan así en el aire, como que a lo mejor hay un proyecto más o menos definido. Siempre tengo proyectos, mira, yo tengo muchos proyectos en carpeta que quisiera desarrollar, y sí, hay una serie que se está estudiando para hacerse, ya no necesariamente conmigo delante o conmigo delante en algún papel. O sea, yo tengo varios proyectos que quiero hacer en televisión, y para lo cual requerimos tiempo en cualquier canal.
Y estamos trabajando muy puntualmente sobre eso y estamos trabajando también sobre la salida al aire, que ya sí tiene fecha, mes, que es en septiembre, de Qué Chévere Saber nuevamente. Ah, qué bueno. Sí. Y yo que me inicio, ¿verdad?, en algunos temas que tienen que ver con los medios, ¿qué es lo más difícil, pero a la vez que sea algo que no necesariamente se pudo haber previsto para quien empieza como yo, de estar en los medios? ¿Qué es lo más difícil? Conectar con el público y lograr el compromiso, no abandonar el barco por falta de cualquier tipo de recurso. Persistir, yo creo que la disciplina y la permanencia y la persistencia son un valor muy importante. Yo creo que yo he llegado al espacio de respeto y de cariño que me tiene la gente porque yo insistí. Insistí en momentos en que hubiese querido tirar la toalla porque no era fácil. Yo empecé en el Canal 4, de ahí pasé a Telecentro, cuando Telecentro era un canal chiquitico porque en el Canal 4 ya los presupuestos no me alcanzaban. De ahí pasé a un programa diario que tampoco logró el impacto que yo esperaba. Uh-huh. Diario en la noche, tarde en la noche por el Canal 13. O sea, mantener la fe, la ilusión y el trabajo, el compromiso con el trabajo, aunque los resultados no sean los que tú esperas, porque esto es una carrera de permanencia, de resistencia. O sea, como yo cabildeando la entrevista contigo. Cabildeando la entrevista, señor, esto sí dio brega, pero no fue por falta de ganas, porque tú me llamaras, tú habías sacado 2 o 3 entrevistas, fue la temporada anterior. Sí. Tú habías sacado solo 2, ya yo estaba siguiéndote, estoy siguiéndote en Instagram, estoy siguiéndote en el noticiario, o sea, te tengo chequeada porque me interesa tu trabajo y porque me agrada tu trabajo y porque me nutre tu trabajo. O sea, que no fue por falta de... No, de verdad, te quiero felicitar aunque vayas a editar esto. No, así no es. En otro caso. Entonces no era por falta de ganas, sino que realmente fue un momento complicado. Sí, yo sé, yo lo comprendo. Cosas que se presentan. Mira, pero ahora Dominicanas Got Talent. Dominicanas Got Talent me tiene con mucha ilusión. Ya casi, creo que queda menos de un mes, ¿no? En septiembre arranca por Colorvisión. Dominicanas Got Talent, un proyecto hermosísimo que me ha hecho, sobre todas las cosas, retomar la fe en mi país y en la juventud. Uno que se queja tanto, uno que se alimenta de tantas noticias negativas a través de las redes sociales, los periódicos y las noticias diarias. Darse cuenta de que en nuestro país hay tanta bondad, hay tanta juventud ansiosa simplemente de demostrar el arte que tiene y de conectar a través de ese arte con el alma del público. Uh-huh. Mira, es un acto de fe y de renovación de la alegría y de la ilusión por el país y por la juventud. Ver jóvenes en Nagua que no tienen la estructura mínima para poder ensayar, que se reúnen en el parque, en una cancha bajo sol, agua y sereno a montar una coreografía simplemente por el hecho de estar juntos y de vivir esa fuerza del arte y del baile o de la expresión. Es de verdad, es entrar en contacto con una República Dominicana de la cual uno se olvida por la cantidad de noticias negativas que te bombardean todos los días. Te oigo hablar de proyectos y una serie y Dominicanas Got Talent y la posibilidad de otro horario. ¿Nunca has pensado en el día que vayas a salir de la televisión o de los medios? Sí. ¿No hay un plan hacia ahí o hay un plan hasta...
Hasta que la vida permita. Yo creo que yo voy a estar hasta que Dios... Sí, yo creo que sí. Yo no tengo un plan de retiro. Yo me imagino que llegará un momento en que yo diré, Dios mío, pero ya, hija, acuéstate. Deja a la gente quieta. Pero mientras tanto, no tengo ganas, la gente se va a embromar conmigo. Porque esto es lo que me gusta hacer, porque es lo que yo sé hacer, porque creo que mis compromisos están de este lado de la vida, en las pantallas, en el escenario, en esta plataforma. Entonces, no me veo todavía retirada. Aunque cuando me vaya a retirar, me voy a retirar, me voy a ir a Sajoma, me voy a envolver en una sábana, no me voy a teñir más nunca, no me voy a pintar más nunca. No te creo. No te imagino en bata, en Sajoma. Ay, en una bata de Dacron. Ay, sí.